autopatrocinador oficial por segundo año consecutivo del béisbol nacional. Desde que nos cambiamos a Más Móvil, mi mamá no se estresa si se pierde su novela, porque la puede ver después en Replay TV. Mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app Más Móvil TV. Y mi abuela cambia entre la lotería y Netflix a balazo. Netflix. Vive en la casa del futuro con Más TV Total y disfruta la primera caja Smart que convierte tu TV en un Smart TV con control por voz y Replay TV gratis. Cámbiate ya con el paquete hogar. A mis 7 años, Más TV Total me ha resuelto la vida. Más Móvil, la señal de Panamá. Todo todito. No le metas mente. Métele los nuevos planes prepago todo todito de Más Móvil. Ahora sigues quintuplicando con tu recarga mientras disfrutas de toda la data ilimitada y la recurrencia. Es opcional porque tú lo pediste. Swipea a taquilla y comparten data con tus trenes desde 5 palitos por 7 días. Actívalos ya con Más Móvil, la señal de Panamá. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Coclé en la categoría juvenil y mayor de FedeBase. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Bueno, sí, primero que todo, gracias por la oportunidad. Sacamos un buen partido. Como tú lo mencionas, es un torneo, principalmente esta ronda regular, bastante corto, así que yo pienso que hay que jugar partido por partido, sacar la victoria necesaria para poder avanzar a la siguiente ronda. Para mañana el equipo de Veragua, un equipo que en el papel son equipos que no parten como tan favoritos en el grupo. ¿Quién tiene designado para mañana en ese partido? Carlos Maldonado, tomando en cuenta de que si gana ese partido prácticamente ya comienza a enfilarse como uno de los fuertes candidatos a pasar esa siguiente fase. Bueno, yo pienso que estamos en la misma situación. El equipo de Panamá este no es favorito. Mañana iríamos con Didier Vargas, un izquierdo. No tenemos una rotación de 4 izquierdos. Y igual, de la misma manera, mantener el enfoque, buscar la victoria y tratar de avanzar. Nosotros vamos a ver partido por partido. Sabemos el nivel que tiene el torneo, lo complicado que es este año por la cantidad de equipos que pasan a la siguiente ronda. Así que primero darle gracias a Dios por lo que hemos logrado hasta el día de hoy y seguir juego por juego y enfocado en la clasificación. Haciendo un balance en cuanto a picheo, ofensiva y defensa, ¿qué sí le ha gustado a Carlos Maldonado en estos dos primeros encuentros, a pesar de que lo ganó, y qué no le ha gustado? Bueno, nosotros tenemos que mejorar ciertos aspectos. Estamos dejando muchos corredores en base. No hemos ejecutado de la mejor manera lo que son los fundamentos. El picheo ha sido sólido, hemos tenido un buen picheo. Pienso que hemos tenido una buena preparación. Pero lo importante es lo que es la defensa y el picheo se ha mantenido. O sea, que lo que tenemos que hacer es los ajustes. No tanto en el bateo, porque estamos conectando bien la pelota, pero en los momentos que hay que ejecutar o definir el fundamento, no lo estamos haciendo. Para Armando Montenegro, Armando, hoy el hombre clava la ofensiva, 3 imparables, 4 producidas, 2 cuadrangulares, y así está bien jugar aquí los dos. Muchas gracias por la entrevista. Sí, me siento cómodo en este estadio. Anteriormente ya jugaba para acá, jugaba aquí, y bueno, me siento cómodo aquí. ¿Qué pasaba por la cabeza de Armando Montenegro luego de ese primer turno de ya haber enfrentado cuadrangular, otro equipo de Chiriquí, Occidente, que toma
ya me tenía en cuenta detrás y salí fue a proteger la zona y gracias a Dios salió el próximo error. Sí. Ayer también fuiste clave, remontando una carrera de contra 4, 5 producidas en 2 partidos, importante tu aporte a la ofensiva y consciente de que el equipo necesita una figura como tú para avanzar en este torneo. Sí, claro, tiene que haber una figura en el equipo y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y ahí vamos, a seguir jugando huevo a huevo para seguir ayudando al equipo. Le damos las gracias al técnico Carlos César Maldonado y también Armando Montenegro por participar en esta conferencia de prensa de la Federación Panameña de Fútbol. Muchas gracias.